Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, licenciada. Buenas noches a todos, bienvenidos. Ya están ahí incorporándose los compañeros, todavía hay poquitos, pero ahí están entrando ya. Ya vamos a empezar. Bienvenidos a la sesión número 14 ya. Estamos a 2 sesiones de finalizar este diplomado de marketing digital. Mire, ya estoy a decirles el nombre del de la mañana, Iva. Buenas noches, bienvenidos a los que van ingresando. Ya vamos a iniciar, que se incorporen todos porque hay poquitos todavía. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, José. José Chávez. Buenas noches, José Chávez, buenas noches. Ok, Alejandra, ya le voy a poner la asistencia. Vamos a esperar ahí un minutito que se incorporen todos. Hoy estamos en miércoles 23. ¿Cómo vamos con la plataforma? Es importante que ya trabajemos ahí los laboratorios, que ya los tengamos terminados. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos ahí? Ya pueden empezar a trabajar el examen final también. Licenciada, ya lo terminé. Excelente. Ok, Fernando, 4 de 4, muy bien. Vamos a empezar ya a trabajar la cuarta actividad. No esperemos hasta el lunes, esta semana que queda entregada. El lunes, yo también ya la terminé. Gracias, Miriam. Fíjese, Fernando, que según entiendo, sí, el lunes. Mañana jueves tenemos clase, viernes descansan y el lunes terminamos. Por el momento no me han dicho ningún cambio. Si hay algún cambio de mañana yo les aviso, pero por el momento así estamos. Bien. Ok, Jorge, muy bien. Hay que empezarlo a trabajar. Voy a pasar asistencia porque ya está la mayoría por ahí. Alejandra ya me dijo presente. Vamos a ver a Alex Giovanni Miguel Garay. Presente. Dina Verónica Mos de Argueta. Dina Verónica Mos de Argueta. Fátima de Rosario Panameño Pérez. Fátima de Rosario Panameño Pérez. Fátima Lucía Cruz de Valdés. Presente. Fernando José Gutiérrez Escobar. Presente. Francisco Daniel Rivera Aguilar. Francisco Daniel Rivera Aguilar. Iris Marina Cabrera de Ramos. Iris Marina Cabrera de Ramos. Iris Marina Cabrera de Ramos. No está Iris. Jaime Emilet Belloso de Contreras. Presente. Jocelyn Cabrera Buruca Flores. Jocelyn Cabrera Buruca Flores. Bueno, presente. Jessica Daniela Barrera Gutiérrez. Presente, buenas noches. Jocelyn Estefany Mejía Rivera. Presente. Jorge Armando Guzmán Mejía. Presente. José Arturo Ramírez Bernal. Presente. José Daniel Rodríguez Rodríguez. Presente. José Óscar Chávez Domínguez. Presente. Carla Verónica Fuentes Cruz. Carla Verónica Fuentes Cruz. No está tampoco. Carla Yamilet Peña Palacios. Carla Yamilet Peña Palacios. Tampoco. Lisset Stephanie Criollo. Presente. Lisset Stephanie presente. Gracias. ¿Quién me dijo presente antes de Lisset? Carla. ¿O Carla Verónica? Contesten, porfa. Carla Yamilet o Carla Verónica. ¿Quién es la que dijo presente? Si no, no les voy a poner la asistencia. Perdón, licenciada, dice Carla Yamilet en el chat. Gracias, gracias. Es que no tengo abierta esa pestaña ahorita porque estoy en el Excel de asistencia. María Berenice Rodríguez de Saldaña. María Berenice Rodríguez de Saldaña. Melissa Lisset Aguilar Martínez. Presente. Melvin Giovanni Toledo Pinte. Presente. Merlin Denis Ramírez Maldonado. Merlin Denis Ramírez Maldonado. Miriam Lisset Bonilla Vázquez. Presente. Sandra Amelia Campos Ábalos. Presente, licenciada. Gracias. Susan Georgina Sánchez Estona. Víctor Manuel Argueta Calderón. Víctor Manuel Argueta Calderón. Wilber Rolando Torres Bonilla. Buenas noches, presente. Buenas noches. Zenia Beatriz Cruz Alvarado. Presente. Gracias. Hay varios que aún no se conectan o no escucharon su nombre. Dina Verónica, Fátima del Rosario, Francisco Daniel, Iris Marina, Carla Verónica, María Berenice, Merlin Denise, Susan Georgina, Víctor Manuel. Bueno, ahí lo volví a mencionar y no se pronuncian. Iris Marina. Ah, Iris aquí está pronunciándose en el chat. Ya se la pongo. María Berenice, ahorita la estoy viendo. Que no me contestan. Vaya, vamos a comenzar. Ya se la puse a ustedes dos, a Iris y a Marina. Bien, vamos a comenzar. Ayer estuvimos viendo las campañas Inbound. Hoy vamos a ver un contenido nuevo. Vamos a ver estructura de una campaña publicitaria en Facebook. Como ayer ya medio estuvimos recordando, ¿verdad? ¿Qué es una campaña publicitaria? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? Y estuvimos viendo las campañas Inbound. Ahora ya continuamos con el tema de la estructura. De la estructura de una campaña, pero ya publicitada en Facebook. Entonces, vamos a hacer un breve feedback del día de ayer para poder entrar en tema nuevo, ¿verdad? Que sí tiene un poco de relación de igual forma, solo que ya va enfocado al tema de las campañas publicitarias en Facebook. A ver, recordemos entonces, el día de ayer estuvimos hablando de las campañas publicitarias, decíamos que era una campaña publicitaria, a ver quién se acuerda, hablemos de la campaña publicitaria, quién se acuerda que dijimos sobre las campañas publicitarias. A ver, ¿qué dijimos que era una campaña publicitaria? ¿Cuáles eran las claves de tener una buena campaña? ¿Quién se acuerda? Vamos a ver quién nos quiere dar algún comentario. Que puede ser inbound y outbound. Pueden haber de las dos, inbound y outbound. Muy bien, gracias José Chávez. Vamos a ir anotando las participaciones. A ver, ¿quién más? ¿Qué más nos acordamos de las campañas? ¿Qué dijimos de las campañas publicitarias? Que no necesariamente se hacen solo para vender, sino que también para otros objetivos. Que no solo son para vender, sino que tiene otros objetivos. Depende de los objetivos, para así se orienta. Vamos a ver, Wilber Rolando. Y también se necesita, bueno, se ocupan para darle realce a un producto, para promocionarlo un poco más. Para promocionar un poco más un producto, para darle realce a un producto, dicen por ahí. A ver, ¿qué más dijimos? ¿Qué más dijimos de estas campañas publicitarias? A ver, ¿cuáles podrían ser las ventajas? Ya muy a criterio personal, no necesariamente tiene que ser lo que yo les dije, sino también puede ser algo que usted anotó, percibió de la explicación. ¿Qué ventajas tiene que podamos hacer o qué estructura podemos seguir? ¿Qué ventajas me da poder realizar una campaña publicitaria? ¿O para qué sirve? ¿Va? ¿Para qué sirve la campaña publicitaria? Miriam dice que es una estrategia de comunicación que llevan a cabo las empresas para difundir un producto, servicio o material de la marca a su mercado meta, con el objetivo de fijarla en la mente de sus consumidores potenciales. Está segmentado y con objetivos. Excelente aporte, Miriam. A ver, ¿para qué nos sirven las campañas publicitarias hoy que ya conceptualizamos? ¿Para qué nos sirven? Nos sirven para generarnos más tráfico. Cuando estamos hablando de la página web, para generar más tráfico. Excelente. José Arturo, por ahí está Sandra Amelia, que también nos va a ayudar. Para que nuestros clientes nos conozcan. Para que nos conozcan. Posicionamiento. Excelente, Sandra. Bien. Fíjense que ayer hacíamos referencia en que teníamos primero que entender, ¿verdad? La definición, por ahí la que dijo Miriam está muy completa, ¿verdad? Porque es una estrategia que está específicamente diseñada y ejecutada en diferentes medios para obtener obviamente objetivos de notoriedad, de venta, de comunicación, de una determinada marca, de un determinado producto, de un determinado servicio. Pero también ayer hablábamos de algunas claves para hacer una buena campaña y mencionábamos que tenemos que tener el objetivo de la campaña claro. También decíamos que el target era importantísimo, ¿verdad? Los objetivos, recuerden que casi siempre que pensamos como en objetivos, siempre lo vamos orientando como a la venta, pero lo que decía por ahí Jessica, no necesariamente va a ir orientado a la venta una campaña publicitaria. El target, porque es parte del éxito de las campañas, ¿verdad? Que se mide en este paso bien fundamental, depende de las estrategias que usemos, pero que tenemos que conocer bien a nuestro público o target o público objetivo. Entonces, porque así es más fácil que nuestros objetivos realmente sean factibles. Además, hablábamos de que hay que segmentar la audiencia, ¿verdad? Porque una vez que esto está definido, o que está ya bien definido cuál es mi público objetivo, aquí es donde ya llega como la hora de segmentarlo, dividiéndolo como en varios grupos, ¿verdad? Y que debíamos de ponernos como en los zapatos del cliente y responder algunas cuestiones que fueran relacionadas con el interés que se despierta en ellos. Los medios de publicidad también es otra clave, existen muchas herramientas que se podían utilizar en algunas campañas publicitarias y ahí mencionábamos las redes sociales, que justamente íbamos a ver las campañas en Facebook, ya vimos lo de email marketing, mencionábamos la importancia también del contenido de marketing, ya vimos las estrategias de SEO que también van dentro de esta parte de los medios de publicidad que se usan. Y decíamos que otra clave también es la comunicación, ¿verdad? El mensaje que queremos transmitir en nuestra campaña publicitaria es también un asunto fundamental para conseguir los mejores resultados. Y el diseño va de la mano, porque es tan importante como el mensaje que queremos comunicar, porque es el fondo de la cuestión, digámoslo así. Ahora, las métricas y los KPIs decíamos que es otra clave porque nos ayuda a medir, ¿verdad? Y que es fundamental que podamos medir para ir viendo nosotros si vamos por buen camino, si realmente estamos persiguiendo cumplir los objetivos y por qué camino vamos, para ver si tomamos el mismo rumbo o si va a haber que hacer un rediseño. Entonces, ya diciendo esto, nos pasamos al tema de las campañas Inbound y comprendimos un poquito más lo que buscaba, vimos el paso a paso de estas, para hacer una campaña Inbound, digámoslo así, y vimos el paso a paso. Y el primer paso decíamos que era identificar la audiencia a la que nos dirigimos y el problema que podemos resolver para la audiencia. El 2 decíamos que era que había que fijar objetivos claros y medibles. El 3, crear una oferta y una llamada a la acción. Y ahí está el tema de que hay que hacer contenido, ¿verdad? Y el 4, crear un landing page. Decíamos que era necesario tener una página de destino. En el 5 hablábamos de la importancia de crear contenido. En el 6 hablábamos de crear y ejecutar una estrategia de leads que diera nutrición, ¿verdad? Que dirigiera bien la campaña. Y hablábamos de medir los resultados y crear informes. Entonces ahí estaban como los paso a paso y sacamos 7 pasos para poder elaborar como una buena campaña de Inbound. Entonces esta noche vamos a ver ya una parte importante de lo mismo que estamos viendo de las campañas, pero ya lo vamos a enfocar a la estructura. Hoy vamos a ver ya la estructura de una campaña publicitaria en Facebook. A ver, de los que tienen empresa o los que siguen alguna empresa en particular, que hemos visto nosotros, que hemos observado. Fíjense hoy que yo estaba viendo este tema, me puse a revisar el Facebook, ¿verdad? Y me puse a ver, porque hay videos y todo, tutoriales donde se explica el paso a paso para ir haciendo una campaña publicitaria en Facebook, pero una campaña que realmente nos dé resultados exitosos. Entonces yo me puse a ver videos, me puse ahí a travesear y me puse a ver. Entonces yo soy de las que sigue muchas marcas, les voy a ser bien sincera, yo sigo muchas marcas, muchos restaurantes, muchas empresas de cualquier rubro, universidades, sigo muchas también porque trabajo en una, entonces me interesa estar viendo como qué están haciendo otras, sigo también como empresas que venden como ropa de bebés, bueno, para la edad de mi hija, sigo jugueterías también, bueno, sigo un montón de empresas. Entonces yo quería que compartiéramos quizás antes de entrar al contenido de los que ya tienen empresas, si ya han hecho alguna campaña en Facebook publicitaria o si ya han visto alguna campaña de alguna otra marca que les haya llamado la atención. Por ejemplo, ayer en el grupo de las 9, un compañero me decía y que esta estaba haciendo bien viral en TikTok y que era una campaña publicitaria que va bien enfocada al tema de la responsabilidad social empresarial. Y este muchacho me decía que estaba como bien enfocada a la generación Z, o sea, jóvenes, ¿verdad? Entre los, bueno, 18 a 25 años, digámoslo así, y que ese era como el público objetivo. Y me empezó a contar cuando estábamos hablando de las campañas Inbound, que esta estaba bien elaborada y que estaba siendo bien viral. No sé si ustedes ya la han visto. Yo quizás como no soy de esa generación, ¿verdad? Yo soy adulto joven ya, es como no me he dado cuenta. Y eso que fíjense que a veces me pongo a ver TikTok, ¿verdad? Para reírme un rato cuando tengo ocio, pero como esta semana no he tenido, no he visto. Y me estaba comentando este chico que esta iniciativa consiste en invitar, ¿cómo les explico? O sea, el evento que se va a realizar es un evento que está queriendo crear conciencia en los jóvenes con el tema de la limpieza de nuestros lagos, de nuestras playas, de nuestros lugares, digamos, turísticos que, pues, lamentablemente por la cultura de nuestro país, pasan bien sucios o a cada rato se ensucian, se limpian, se ensucian y contaminamos. Entonces esta campaña ha sacado un eslogan que para mi gusto como mercadóloga a mí no me gustó, pero obviamente porque no está dirigida a personas de mi edad. El eslogan es bien llamativo, pero va con doble sentido, pero como está dirigido a los jóvenes ha sido bien llamativo. Yo no sé si ustedes lo han oído, pero parece que los que están involucrados son varios influencers y ha logrado captar como la atención de estos jóvenes, porque lo que ofrece la campaña es, obviamente, imagínense que a usted de joven le diga que va a conocer a su influencer que usted admira o que sigue, pero y que además se va a ir a divertir con ellos a una playa, porque y además va a ser algo que va a ayudar a la sociedad, porque van a limpiar una playa. No sé si ya la han visto, ya la vieron, ya búsquenla ahorita si quieren en TikTok. ¿No la han encontrado? José Arturo, usted que anda en todo menos en misa. ¿No la ha hallado? ¿No la han oído? En el otro grupo la habían escuchado un montón. Ese muchacho comenzó a contar y todos la habían oído. Ah, pues esta campaña que supuestamente lo que llama es a que se sumen estos jóvenes y que se vayan de paseo, pero a limpiar, ¿verdad? Y tiene un eslogan que no me acuerdo cómo, no sé si decía bien, el que no se sume, se la sumen, algo así. No sé cómo es, pero es bien raro, es con doble sentido, pero ha sido como, digamos que ha usado el tema de la rima para hacerla, y como va dirigido a un público joven, obviamente ha llamado la atención, ¿verdad? Y le da risa y ahí ve a usted, a saber. Yo cuando lo leí, porque lo pusieron en el chat, y yo, no me gusta el eslogan, les dije yo, sí. Pero de ahí me empezaron a explicar hacia quién iba dirigido y que había funcionado y que se había hecho bien pegajoso y que han puesto videos en TikTok y me compartieron los enlaces, pero los vi ayer y después, ahora por temas de que se me congeló la computadora, la reinicié y perdí ese enlace, ¿no? Porque si lo tuviera, se los enseñara para que vieran cuál es la campaña, pero sí, ya no lo tengo. Sí, ya no lo tengo aquí, pero sí, supuestamente lo han hecho por medio de esa red, de la red de TikTok. Ahora, el Facebook también tiene sus bondades, digámoslo así, para poder hacer sus campañas, pero no sé si ustedes ya han visto alguna marca que le dé mucho uso al Facebook para hacer campañas así publicitarias. ¿Alguien tiene algún? Yo aquí tengo mi Facebook abierto. Si usted me dice, esta marca, véala, yo en ese momento la busco y la comparto para que todos la veamos. ¿Quiénes han visto alguna empresa que usted diga, a ver, José Arturo? Tiene el micrófono apagado. Lo siento, Open English está lanzando muchas campañas. ¿En Facebook? Sí. Open English. ¿Cuál? ¿La nueva? ¿Es nueva? Sí. Sí, tiene. Bueno, de hecho, más que todo la de adultos, porque antes estaba tirando la de para kids y no dejaron de presentarla. Ahorita están pasando la general. Uh-huh. Ahorita aquí estoy en la página de ellos. Ahorita tienen un contenido donde dice entre dos siempre hay más motivación. Aprovecha esta oferta de 2x1. Soy bilingüe este año con profesores nativos y claves en vivo y ponen un enlace. Ah, sí, tienen unos bien chivos. Tiene razón. Sí. Hey, yo no me acordaba que seguía esta página. Ya la sigo. Ya se la voy a enseñar, fíjense. Aquí la voy a dejar abierta para enseñársela, para ver qué características cumple la teoría que vamos a ver. Les voy a compartir pantalla. Permítanme. Para que podamos ver la presentación y también un video que les traigo, a ver si la explicación de ese video también es muy buena. Ahí estamos. Aquí estamos con el tema 14, estructura de una campaña publicitaria en Facebook. Obviamente vamos a comenzar, digamos, conceptualizando. Eso no lo traigo en la presentación, pero sí me gustaría que ustedes conceptualizaran para ustedes qué es el Facebook. A ver, para ustedes qué es el Facebook. Solo Facebook. No estamos hablando de Facebook Ads, ni de Pixel Facebook, nada de eso. Para ustedes, cuando les dicen Facebook, ¿qué es lo primero que piensan? Amigos, van a fotos, no, los malmatos si me dicen eso. No, hablando en serio, ¿qué es el Facebook para ustedes? A ver. Es una plataforma en donde nos permite poder conocer a otras personas a larga distancia. Una plataforma que le permite conocer personas a larga distancia, dice Fátima. Vamos a ver, José Arturo. Sí, comparto con mi compañera y también es como un lugar de interacción donde se crean comunidades, ya sea por preferencias, por regiones, se puede decir así también. Y pues se da mucho intercambio de información. Se da mucho intercambio de información. Iris dice, bueno, Iris, ¿y usted por qué me está participando en chat? Si usted siempre habla. Una red social, dice Iris, que está convirtiéndose más en comercial. Melissa dice, red social de gran alcance, social. Bueno, ya ahorita ya pasó la asistencia, Dina, otro ratito se la pongo. Bien. Miren, es que el Facebook, si nos vamos a lo... ok, Iris. Si nos vamos a lo nativo, ¿verdad? Obviamente es una red social que nos permite pues estar más cerca de nuestras amistades, que nos permite también estar cerca de amistades y familias que están en otro país, que nos permite interactuar con estas personas. Y ahora, como ha ido innovando, obviamente, pero si hablamos de cuando empezó, era una mera red social para agregar amigos y estar miándole la vida a los amigos. Ni se podía poner tan privada como ahora, porque no se podía. Antes no estaban esos botones que están ahora de que usted puede, hasta ahora hasta podemos bloquear quién ve y quién no ve nuestras cosas. ¿Sí o no? Sin eliminarlo, sin bloquearlo de mis contactos, yo puedo decir que no quiero que esta persona vea esta publicación mía, ¿ya? Pero si ya nos vamos al tema de lo comercial, como decía Iris, la innovación, más bien la actualización que ha ido teniendo la página de Facebook ha permitido que ahora muchas empresas se sumen. Antes las empresas solo podían hacer otro perfil, no podían hacer una fanpage, ¿verdad? Ahora ya no necesitan hacer un perfil, ya pueden hacer solo una página. O si quieren tener las dos cosas, lo pueden hacer. Ya hoy ya se puede direccionar todo al WhatsApp y al Instagram. Antes ni existía el Instagram. Cuando Facebook entró, el Instagram no existía. Entonces, como el Facebook le ha dado ese giro precisamente porque necesitaba generar ingreso, ¿verdad? Fue que empezó a dar ese cambio más empresarial. Ahora hay muchas empresas que sin Facebook no son nada. Ya no se pueden quedar con el marketing tradicional. Y además tienen, no todas las empresas que tienen Facebook tienen Instagram o Twitter o TikTok. Va a depender como de su público objetivo. Aunque ahora ya mucha gente ya se está familiarizando con el Instagram. Pero ahí usted va a determinar eso. Si tiene jóvenes, si tiene mucho público joven, sí le conviene tener Instagram y TikTok. Pero si su producto está orientado a edades entre los 30 para arriba, con Facebook creería yo que es suficiente, pero dándole un buen uso, ¿verdad? Dándole un buen uso, explotando todas las bondades que tiene ahora, ¿ya? Antes no se podía ni segmentar ahí. Ahora usted ya puede segmentar, puede pagar. Ahora, hasta si usted tiene una, digamos, si un amigo, ahora usted puede ver, si de repente le sale una publicidad de X empresa y usted se mete a ver de qué se trata porque algo la llamó a la acción y usted se mete, y ahora usted puede ver hasta qué amigos suyos siguen esa página. Y a veces solo ve la fotito y a usted ya le, y usted, ya con 3 fotitos que ve que son comunes con usted ya le da like, ¿verdad? Y ni se ha metido todavía a husmear bien la página, pero solo el hecho que haya 3 personas ya le da confianza. Ya vamos a ver esa parte. Bien, entonces, ok, Carla Verónica, ya les voy a ir poniendo la asistencia despuesito. Entonces, ya como sí sabemos qué es Facebook, sabemos cómo se usa. A ver, ¿alguien de aquí no tiene Facebook? Levánteme la mano. Yo conozco gente que no tiene Facebook, créanme que conozco. Conozco a un amigo de mi esposo de nuestra generación, que somos millennials, que no tiene teléfono inteligente. Con eso les digo todo. No les gusta, dice. No quiere tener WhatsApp, no quiere tener nada de eso, dice. Y yo, ¿y cómo te comunicas con la gente? Le llamo, dice. Y tiene nuestra edad, no le voy a decir mi edad, pero no pasó de los 40 todavía. Pero dice él que le llama. Y te contestan, le digo yo todavía. Sí, a todo el mundo le llama. Él no tiene WhatsApp, no tiene Facebook, no tiene nada. No le gusta, dice. No quiere que la gente ande viendo sus cosas, ni él quiere andar viendo las cosas de nadie. Porque dice que si no, después no tiene nada que platicar cuando sale con la gente. Porque ya lo vio todo en el Facebook, dice. Entonces ya no tengo nada que platicar, dice él. Pero por eso les pregunto, porque hay gente que no tiene Facebook. Mi papá no tiene Facebook, dice Fernando. ¿Cuántos años tiene su papá, Fernando? Creo que tiene como 50 o 48. Creo. ¿En serio? ¿Y no tiene? Todavía no lo convence de que tenga. Y seguramente amigos, familiares de él, de su edad, sí tienen. Sí. Mi mami sí tiene y tiene la misma edad. Y aún así no le interesa a su papá. ¿O qué le dice él para no tener? No le gustan las redes sociales. Entonces yo le decía por ahí que ellos son nuestro segmento, porque al igual que él hay muchas personas en la misma situación, ¿verdad? No tienen redes sociales, no podemos llegar a ellos a través de las redes. Entonces llegamos a través de la recomendación. Por eso no podemos desaparecer el marketing tradicional, ¿se dan cuenta? Yo le aseguro. Así es. Porque tienen poder adquisitivo. Mire, y Twitter no le interesa, porque el Twitter le interesa a veces a la gente de esa edad. No, nada, cero redes. WhatsApp, pero WhatsApp sí, ¿verdad? No, tampoco, llamadita. Pero si no está tan mayor, pero ya ven, se dan cuenta que todavía hay gente. Mi papá, mi papá no le hable de Instagram porque él le va a preguntar que cómo se come eso, él no sabe qué es eso. Pero mi papá sí tiene WhatsApp y tiene Facebook, pero me costó que quisiera tener Facebook. Y siempre que alguien le agrega, me habla y me dice, mira, aquí me está agregando un señor que yo no quiero que vea mis cosas. Y yo, papi, mientras no lo aceptes no te va a ver nada. Ay, sí, porque yo no quiero. Y porque, mira, ¿y por qué me dio like este? ¿Y cómo vio mi foto? Yo no quiero que esté viendo mi foto. Y yo, ay, Dios mío, miren, me tocó eso lo poner privado porque... No sé, no le gustaba, solo quería como la gente bien cercana a él, pero ya medio le agarró la onda y como ya lee algunas noticias que a él le interesan, ya le agarró medio la onda, pero sí es bien complicado. Yo no siento que su papá Fernando esté tan mayor como para no tener, pero imagínense mi amigo que no pasa de los 40 tampoco, dice que no le interesa, ¿verdad? Entonces ahí para gusto los colores, por eso es que no puede desaparecer el marketing tradicional, porque sigue siendo funcional en varias áreas, aunque no sea un segmento muy amplio, pero es un segmento que no podemos dejar sin atender, ¿verdad? Entonces, para que empecemos con el desarrollo teórico, bueno, ya sabemos, ¿verdad? Que no es una novedad que las redes sociales son una parte fundamental en toda estrategia del marketing digital y más aún en Facebook, que tiene como el mayor público de todas las redes a nivel mundial, porque acuérdese que el Instagram no es para todos, en cambio Facebook todavía hay jóvenes que sí les gusta, ¿ya? Es por este motivo que hoy vamos a descubrir más sobre esta estructura de la campaña del Facebook Ads y así vamos a obtener excelentes resultados al invertir en esta red social que hace parte del día a día o de lo cotidiano de la gran mayoría de personas y ahora de las empresas, porque eso es lo que tenemos que entender, que hay que darle ese enfoque de las empresas. Entonces, ¿qué es el Facebook Ads? Aquí ya no estamos hablando solo de Facebook, sino del Facebook Ads. ¿Qué es? Ya medio empezamos a ver esta parte. Decíamos que este es el sistema de Facebook que nos permite hacer publicidad en esta plataforma. Con el Facebook Ads, nosotros podemos divulgar nuestro sitio web, nuestra propia página de fan, ¿verdad? En Facebook, que es la fanpage, o algún evento o algún producto especial. Por ejemplo, podemos anunciar lo que nuestra creatividad quiera, dependiendo de lo que nosotros vendamos, dependiendo de lo que nos dediquemos. Ahora, ¿Cuáles son como las ventajas de hacer la publicidad en esta plataforma? Primero está el tema de la segmentación, ¿verdad? Que ya lo trabajamos. Está la parte también de la economía, el parte de las métricas y el tema de la viralización que esto provoca. Entonces, cuando decíamos en su momento que vimos la segmentación, es importante porque aquí en esta parte del Facebook Ads nos permite segmentar detalladamente al público. Lo que en marketing tradicional se hace en un papel, en un resumen ejecutivo o en un plan de marketing, aquí ya se puede hacer de una vez en el Facebook. Ya se puede detallar el público que queremos llegar. Para segmentar a los usuarios podemos escoger el rango de edad, la localización donde se encuentran e incluso seleccionar sus intereses. Y de esta forma ya podemos alcanzar a nuestros clientes ideales. Cuando hablamos del tema de la economía, la publicación de anuncios a través de esta plataforma es bastante económica. Con una buena segmentación y un anuncio atractivo, vamos a lograr alcanzar un público de calidad, invirtiendo un valor pequeño en relación con otro tipo de publicidad que ya sabemos que anda por las nubes, los precios, ¿verdad? Cuando hablamos de marketing tradicional, ¿cuánto costarán en la actualidad unos cuantos minutos en la televisión? O que usted vaya a la radio. Si usted no es una empresa como una ONG, en la radio no le regalan ni una pauta. No le dan espacio para que usted llegue a hablar ni nada. Salvo que esto tenga que ver con algún beneficio social. Mientras sea algo comercial de una empresa que se lucre, usted no puede si no paga. ¿Ya? Entonces, y cuando ya hablamos de las métricas, en toda campaña de publicidad ya hemos venido diciendo que es fundamental, como tenemos objetivos que alcanzar, es fundamental medir los resultados para optimizar cada vez más nuestro alcance. Entonces, el Facebook Ads nos ofrece informes detallados, de hecho, que nos va a permitir medir con precisión nuestras campañas. Y ya cuando mencionamos la viralización, las campañas hechas en el Facebook Ads nos permiten que nuestro anuncio sean mostrados a los amigos de los fans, lo que les acabo de mencionar. ¿Ya? Si yo soy fan de esta página de Open English, cuando a alguien de mis amigos les aparezca un anuncio porque ellos pagaron publicidad o porque yo la compartí o porque ellos se metieron a curiosear, ahí, y si no la siguen, ahí les va a aparecer. ¿Ya? O sea, entonces le aparecemos a los amigos de nuestros fans y ellos pueden ver que yo soy fans y eso esto facilita, digámoslo así, la aceptación del anuncio. Porque ya los usuarios pueden visualizar quiénes son sus amigos que nos siguen. Lo que equivale a lo que decía Fernando José en el caso del papá. Lo que en este caso equivale a recomendación. Solo poder ver que un amigo mío ya es fan, ya me está dando una recomendación. Lo que en el marketing tradicional sería irle a contar al papá de Fernando que Open English está sacando un 2x1, ¿no? En boca a boca, ¿ya? Pero ahora nos permite que ya no sea así. Sin hablar nos damos cuenta. ¿Y por qué? Porque mi amigo, que más le veo el Facebook, es fans de esa página. ¿Ya? Entonces, estas son las ventajas, digámoslo así, de hacer publicidad en esta plataforma. Ahora, ¿qué es una campaña en Facebook Ads? Vamos a ver qué es una campaña en Facebook Ads. Bien, mire, esta campaña es un conjunto, digámoslo así, de anuncios que tienen un mismo objetivo. Para hacer una campaña de Facebook Ads debemos estructurarla correctamente para que nuestros anuncios tengan un mejor rendimiento. Cuando una campaña está correctamente estructurada, podemos medir mejor los resultados, podemos probar diferentes tipos de públicos para que podamos como identificar cuáles son los que nos traen mejores resultados, cuál es el público que a mí me trae mejor resultado. Por eso es como que podemos hacer como varios anuncios para ver, obviamente, un anuncio dirigido a un público, otro, y así ir determinando cuál me trae mejor resultado. Entonces, ¿cómo está estructurada una campaña de Facebook Ads? ¿Cómo está estructurada? Miren, en la actualidad, bueno, ya hubo un poquito ahí de cambio porque ya yo encontré una infografía hecha que ya explica lo que hace cada una de las partes de la estructura. Ahora que yo estaba leyendo, porque estuve investigando un montón, fue que yo me di cuenta de que ha habido un cambio, fíjense. Yo me di cuenta precisamente hoy, que me preguntó alguien, una persona de una clínica dental, me preguntó algo justamente de esto de las campañas de Facebook, y cuando yo no sé, le dije que ahí sí no sé, porque yo me quedé en esta parte, ¿verdad? En donde la estructura era tener obviamente la cuenta, hacer una campaña, los conjuntos de anuncios y hacer los anuncios debajo de cada conjunto, pero ha habido una actualización en donde explica qué hace cada parte, para qué funciona. Entonces, primero, ¿cómo está estructurada una campaña? La estructura está en 3 niveles. En campaña, en conjunto de anuncios y anuncios. Es así, así está en 3 niveles. Sigue estando, pero ella explica para qué cada cosa, digámoslo así. Entonces, en la parte de la campaña es formada por todos los anuncios que vamos a publicar con un determinado objetivo. Entonces, estos anuncios van a estar agrupados en uno o varios conjuntos de anuncios. Por ejemplo, como pueden ver aquí en el esquema, aquí esta campaña está conformada en 2 conjuntos de anuncios. Conjunto de anuncios 1, conjunto de anuncios 2. El conjunto de anuncios 1 tiene anuncio 1, anuncio 2, anuncio 3, y el conjunto de anuncios 2 tiene anuncio 1, anuncio 2. Entonces, los conjuntos de anuncios, como su nombre lo dice, es la agrupación de varios anuncios de nuestra campaña. Si es que hay más de uno. Entonces, a este conjunto de anuncios vamos a colocarle un presupuesto, un periodo, como decía por ahí la vez pasada Jorge, ¿verdad? Que lo pagó y lo dejó no sé cuántos días. Entonces, a este conjunto le vamos a colocar el presupuesto que vamos a invertir, el periodo que va a durar y la segmentación que necesitamos para alcanzar nuestros objetivos en ese conjunto. Y cuando hablamos ya del anuncio, es cada uno de los mensajes publicitarios que están dentro de la campaña. Cada uno de ellos puede tener diversos formatos para que todos juntos alcancen el objetivo que hemos determinado. ¿Ya? Entonces, aquí encontré yo el esquema, ya se los muestro, de la explicación de lo que se puede hacer en cada nivel, digámoslo así. Entonces, cuando hablamos de la campaña, cada campaña debe tener un solo objetivo publicitario. Por ejemplo, lo que decía José Arturo, atraer tráfico a mi sitio web. Ya, ese es el objetivo de la campaña completa. Cuando hablamos del conjunto de anuncios 1, ¿verdad? Aquí se define el presupuesto que acabamos de decir, el calendario para cada conjunto de anuncios. O sea, que este que está aquí tiene un calendario y este tiene otro. ¿Ya? ¿Cuál ha sido la novedad? La segmentación, la ubicación y la puja. También se configura el nivel del conjunto de anuncios. Antes eso no se hacía, hoy sí ya se puede segmentar, ya se puede hacer por zona geográfica, por edades, etcétera. Y ya en los anuncios, cada conjunto de anuncios puede tener varios anuncios con distintas combinaciones de imágenes, textos, botones de llamada a la acción, enlaces o videos. Ya les voy a mostrar el video que les digo, ahí aparecen cómo es que se ve. Entonces, las prácticas recomendadas. Fíjense bien, las prácticas recomendadas. Después de ver estas novedades, son que creemos un conjunto de anuncios para cada audiencia, para probar diferentes audiencias. Crear múltiples anuncios para optimizar el contenido y usar ese tema de la creatividad y contenidos que la gente quiere ver. Cuando hablamos de crear un conjunto de anuncios, el esquema se mira bien bonito, pero hay que saber cómo lo vamos a crear. Porque como es para cada audiencia, para probar diferentes audiencias, para hacer esto efectivamente deberíamos mantener, digamos, consistentes todos los otros ajustes de conjunto de anuncios. Entonces, de ese modo, si un conjunto de anuncios le va mejor que otro, nosotros vamos a saber qué segmento es el que me está funcionando más. Entonces, esto me va a ayudar a determinar bien la audiencia que más responde y así reducir como las posibilidades de que los conjuntos de anuncios compitan entre ellos por la misma audiencia. Si no es eso lo que yo quiero es llegar a más audiencias. Y cuando hablamos de crear múltiples anuncios para optimizar el contenido, crear una campaña con variedad de anuncios, con variaciones, con sus contenidos, y así nuestro sistema puede optimizar como el envío de acuerdo a las variables en imágenes, en videos, en textos, en enlaces. Entonces, y usar las creatividades y contenidos que la gente quiere ver, hay que crear anuncios que realmente sean relevantes para la audiencia, para la audiencia, digamos, específica, la ubicación, el objetivo del negocio. Entonces, revisar el rendimiento de los anuncios e identificar los anuncios que tengan una tasa de conversión baja, pues, porque si la tienen baja, no me está dando resultado. Hay que considerar pausar estos anuncios y crear mejor creatividades adicionales para testear si estas variaciones rinden mejor. Lo mejor es, por eso es que es tan importante el tema de la medición, porque tenemos que ir viendo en el camino si este anuncio no me está dando la conversión que yo quiero, mejor lo pauso y pongo otro, porque estoy pague y no me da nada, no me da resultados. Entonces, también hay que conocer, digamos, se puede estructurar la campaña de Facebook en 6 pasos. Primero, ahí está, ya la están viendo la lámina, ¿no? ¿Verdad? Aquí. Hay que estructurar la campaña de Facebook en 6 pasos. Definir primero el objetivo, después definir el público. No solo es de ir a hacerlo ahí en Facebook, hay que tener todo eso. Determinar el presupuesto, escoger bien el periodo de la publicación, así como lo ha venido diciendo acá. ¿Ves? Las prácticas, la estructura. Entonces, en 6 pasos, para resumirlo, definir el objetivo, definir el público, determinar el presupuesto, escoger el periodo de la publicación, elegir dónde va a mostrar su anuncio y hacer prueba A y B. Eso es lo que necesitamos, hacerlo en 6 pasos, ya de manera ordenada. Definir bien nuestro objetivo. Lo primero que debemos determinar es nuestro objetivo. Un objetivo bien definido va a determinar el tipo de anuncio que debemos crear para conseguir los mejores resultados. El Facebook Ads nos da algunas opciones dentro del mismo embudo de ventas para el tipo de anuncio que queremos crear. Puede ser de reconocimiento, puede ser de consideración o de conversión, que es lo que usted quiere. Después que seleccionamos nuestro objetivo, la herramienta nos orienta a crear los conjuntos de anuncios de acuerdo con el objetivo. Y después viene definir ya mi público. Ya aquí deberemos segmentar el público que queremos alcanzar, seleccionar bien las características de nuestra audiencia con cuidado, pensando en nuestro buyer persona, que hemos venido hablando del buyer persona, del público objetivo y de las generalidades de los usuarios a los que queremos llegar. Si vamos a hacer más de un conjunto de anuncios, escogemos un público diferente para cada uno de ellos y así no corremos el riesgo que nuestros anuncios compitan entre sí. ¿Ya? Y cuando ya vamos a hacer esto, ya determinamos el presupuesto y aquí podemos determinar entre elegir un presupuesto diario o un presupuesto por el conjunto de anuncios. Especificar lo máximo que queremos gastar y continuamos. O invertir, digamos el invertir. Porque al principio es una inversión, cuando no vemos el ROI, es un gasto. ¿Verdad? Y después viene escoger el periodo de publicación. Y aquí definimos cuánto tiempo vamos a publicar nuestra campaña. Puede ser a partir del momento que la terminamos o dejarla programada también. Y de ahí viene elegir dónde se va a mostrar el anuncio. Podemos elegir dónde va a aparecer nuestro anuncio, si es en la sección de noticias o en las columnas derechas que aparecen. Lo mejor es que escojamos distintas ubicaciones y así la probabilidad es que el público lo vea es mayor. Y cuando hablamos de hacer pruebas A/B, la herramienta ya nos permite esta opción y entonces ya nos permite utilizarla. Entonces todo... sobre todo cuando ya recién empezamos a hacer publicidad en esta plataforma. Entonces así conoceremos mejor, digamos, al público que alcanza y podemos aprovechar esta información para futuras campañas. ¿Cuántos anuncios debemos tener en una campaña? ¿Cuántos anuncios creen ustedes que debemos de tener en una campaña? 4. 4 dicen por ahí. ¿Alguien me da menos? ¿Alguien me da más? ¿Cuántos anuncios? Bueno, tiene 80 años y tiene WhatsApp, excelente. Yo tengo 50 y tengo varios y una página. Muy bien, Jorge. Ajá. A ver, ¿quién iba a contestar? ¿A José Arturo? Sí, pienso que de acuerdo a todo lo que se quiere transmitir, a todo lo que se quiere llevar, a todo lo que se quiere provocar con esa campaña, creo que se debe de adecuar. Por ahí se va definiendo el número. Uh-huh. Sí, vaya, miren, por más que tengamos un objetivo bien definido, un único anuncio no nos va a ser suficiente. Digamos que para tener éxito con nuestra campaña debemos de crear por lo menos un conjunto de anuncios, aunque ese conjunto tenga solo 2 anuncios. El número ideal de los anuncios para nuestra campaña es algo que solo nosotros vamos a podernos responder. No se lo puedo, yo no le puedo responder cuántos anuncios tiene que tener José Arturo en su empresa o cuántos anuncios debe de tener Jorge Guzmán en la suya. Eso solo lo pueden responder ustedes. Pero lo que sí puedo decirles más o menos es qué hacer para que puedan descubrir cuál es este número. El número de anuncios va a depender, como dice José Arturo, va a depender de la segmentación de su público. Si su audiencia es a amplio rango de edad, tiene que hacer anuncios diferentes para cada grupo de personas. No va a ser igual, de igual forma, como de dirigirnos a un usuario de 20 años, como estamos hablando del tema de las edades aquí, y la plataforma que se usa por edad también, que dirigirnos a un grupo de 50 años. Pero si dentro de mi público tengo esa amplitud de edad, entonces me toca poner anuncios dirigidos a esta edad y anuncios dirigidos a esta otra. Entonces va a depender del rubro que usted maneje, de lo que usted venda, de su público objetivo. Recuerden que el éxito de los anuncios está en la personalización. Entonces esto es algo que debemos de considerar siempre. La amplitud de edades, de sexos, de intereses, de preferencias. Entonces, también debemos de considerar los distintos anuncios para cada país, por ejemplo, o región, diferente a la que nos dirigimos. Si en su anuncio hay términos regionales, es algo que debemos tomar en cuenta sí o sí. Entonces, todo va a depender de su objetivo y de su público. Así ustedes van a poder definir el número necesario de anuncios para tener buenos resultados. Entonces, si ustedes se fijan, la estructura de una campaña de Facebook es bien importante para que puedan crear una campaña eficaz que pueda proporcionarles los mejores resultados. ¿Verdad? Por ahí creo que alguien me quería dar un aporte. ¿Alguien levantó la manito y no alcancé a ver? No. Bien. Entonces, si nosotros mantenemos y utilizamos esta estructura, podemos ya ir diseñando nuestro Facebook Ads. Jorge, podemos hacer una campaña, perdón, en Facebook Ads. Jorge, ¿quería preguntar algo? Sí, licenciada. Fíjese que con relación a la publicidad que yo le pongo en Facebook, no he podido detectar por qué razón siempre la mediana anda entre 45 y 60 personas que se inscriben. No paso de más. ¿Y cuántos le sube a fanpage? No, el Facebook. Pero la he hecho página o perfil. Sí, la he hecho perfil. Perfil. ¿Y no ha considerado hacer una página? Sí, tengo una, pero la tengo descuidada, igual que... Y en ese perfil es propiamente de su empresa o es suyo. Ahí, ¿verdad? Pero ya la estoy tratando de estructurar y darle. Es personal, es personal. Y la página que tengo sí es SADCB. Vaya. Es que por ahí también tenemos que ir viendo, ¿verdad? Acuérdense que cuando usamos nuestras cuentas personales, la gente que ve lo que yo publico es mis amistades. Entonces, yo le preguntaría, dentro de sus amistades, ¿hay gente que le interese lo que usted vende, Jorge? ¿O esta gente también comparte sus anuncios? La mayoría son exalumnos, ¿verdad? Que han ido escalando de categorías. Ok. Vale, espérenme, vamos a ver qué nos dice Fernando. Hola, buenas noches. Perdón, solamente quería comentar desde mi experiencia. Y es que a veces también me pasó con un emprendimiento que tenía, lo tenías como mi perfil personal, igual que el compañero. Y es que las personas, o sea, tenemos una percepción de que confiamos más en una empresa que en un perfil de una persona, porque no conocemos quién es de verdad. Entonces, a lo mejor también por ahí puede influir, ¿verdad? Ese rango de alcance que él tiene. A lo mejor si trabaja la página empresarial, entonces puede llegar a más personas. Sí, y también, Jorge, de repente, que acuérdese que si solamente son alumnos, ya la mayoría ya llevó ya tomó el servicio que usted proporciona. Entonces, si usted lo que quiere, está bien que cada vez que usted tiene un grupo de alumnos les diga que lo sigan, vea, pero lo importante es ir haciendo crecer la página que ya vende el servicio. Le va a ser más funcional para mi punto de vista. Pero miren, antes que terminemos, les voy a poner, voy a ver si les puedo poner por aquí un video que tal vez les puede ayudar para entender el tema de por qué es mejor manejar por separado el perfil personal de uno con el de la empresa. Solamente que no sé si dura solo 3 minutos, no sé si me va. Déjenme ver, por aquí creo que lo tenía porque no lo pude descargar. Mándelo al WhatsApp, el link. Quizás vea. Sí, porque no lo pude descargar y no sé si ahí, espérenme. Si miran, ven toda mi pantalla, si pueden ver ahí toda mi pantalla. Ahí está, sí, mi Facebook. Ve. Sí. Vaya, quiero ver si puedo, si no se lo voy a... Lo que pasa es que cuando quise, aquí creo que está, cuando quise descargarlo para enviárselo no me dejó. Por eso es que me puse a, aquí está, miren. Este es el video, lo están viendo, lo único que no sé si lo van a escuchar. ¿Escuchan? Sí, se escucha. Sí. Structure, so you can organize, optimize, and measure the performance of the ads you run. Our campaign structure has 3 levels. Ahí tiene los subtítulos. Ad sets and ads. Here's how the structure works. To run ads on Facebook, you'll need to choose an objective. An objective is what you want to accomplish with your ads, like promoting your app or building awareness of your business. Choosing an objective creates a campaign. That's the first level. The next level, ad sets, is where you'll choose your audiences, your ad schedule, where your ads appear, and how much you'll pay. At the ad level, it's all about what people will see. This is where you define your creative, or what appears in your ads, photos, videos, copy, links, and more. It's a simple structure. And it's easy to make adjustments so you can test which ads perform better. For example, if you ran a campaign to get more people to your website, you could test the responsiveness of different audiences at the ad set level and different photos, videos, and messages at the ad level. With our ads reporting tools, you'll be able to see which audiences respond most. A ese enlace que aparece al final, creo que lo voy a buscar por ahí, si lo puedo descargar, se lo voy a compartir al WhatsApp para que lo puedan ver más despacito, ¿verdad? Bien, nos vamos a quedar hasta aquí, pasen feliz noche, nos vemos mañana a las 8 y cualquier duda o consulta la hacemos por el grupo si quieren de WhatsApp. Ya voy a ver cómo descargo el video porque sí me interesa que lo tengan. Se cuidan, bueno, feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, licenciada. Buenas noches.